Arnulfo Ortega Contreras, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, afirmó que ante los acontecimientos recientes y la incidencia de casos de COVID-19, los empresarios solicitaron a Germán Ralis, secretario de Turismo de Jalisco, que tomen medidas extremas para evitar cerrar otra vez las actividades económicas del puerto. Preocupación nuestra siempre es, obviamente, que si van a cerrar o van a cerrar el botonazo, ¿no? A lo cual se comentó efectivamente que no, que se está buscando el no. ¿Por qué? Porque causaría un problema mayor económico, ya que el turismo está prefiriendo nuestro destino, tanto Puerto Vallarta como Bahía de Banderas. A lo que sí señalamos fuertemente, estaba el presidente municipal. Aplaudimos también la mesa de salud que se hizo con anterioridad. Reconoció la necesidad de analizar los motivos por los que siguen los contagios, por lo que los empresarios están dispuestos a sumarse en acciones con el apoyo del gobierno. El contagio lo podemos mermar trabajando todos juntos, se dijo, donde el empresariado siempre ha estado dispuesto a trabajar en conjunto y aportarle. Pero también necesita el apoyo del gobierno efectivamente para ejecutar normas estrictas de seguridad y de prevención. Los empresarios de la región están a favor de la reactivación de la industria de cruceros cada semana, sin que se baje la guardia en las medidas preventivas, ya que el esfuerzo que realiza el sector salud es loable. Aplaudimos y reconocemos el esfuerzo de todos los médicos del sector hospitalario, de los enfermeros, de todos esos que han estado al pie. Y esta pandemia obviamente no ha colapsado nuestro municipio por todo el entusiasmo de la gente trabajadora y del sector que se ha empeñado en sacar adelante. El Consejo Coordinador Empresarial promueve el uso de cubrebocas, la sana distancia y la no realización de eventos donde pueda haber contagios por COVID-19. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.